Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración del apóstol San Pedro nos explica la razón por la que podemos ser reavivados por su palabra. Porque toda profecía y todo mensaje de la Escritura no se originó en el profeta que escribió, sino en la voluntad soberana de Dios. En nuestro avance, en nuestro estudio del libro de Oseas, hoy nos detenemos en el capítulo 5, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de Oseas es un capítulo de juicio contra Israel. Y ese juicio está colocado en estas palabras. Escuchen estos sacerdotes. Pongan atención, reino de Israel. Escuche la casa real. Contra ustedes es la sentencia. En Mizpa han sido ustedes una trampa. En el monte Tabor, una red tendida. En Sitín, una fosa abierta. Por eso yo los disciplinaré. Yo conozco bien a Efraín. Israel no me es desconocido. Pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. O sea, sigue utilizando esa figura de la prostitución espiritual, ¿no? Como quien rechaza ese pacto de fidelidad, más allá entre un hombre y una mujer, un pacto de fidelidad entre una criatura y el Creador. Y la prostitución es detrás de otros dioses inexistentes, imaginarios, creados. Yo conozco bien a Efraín, Israel no me es desconocido. Pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. No le permiten sus malas obras volverse a Dios. Su tendencia a prostituirse le impide conocer al Señor. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán con su maldad y hasta Judá caerá con ellos. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Dios insistentemente llama dando oportunidades, pero llega el momento en que la rebeldía, la rebelión, el rechazo reiterado y persistente de hacer la voluntad de Dios y de también de modificar la conducta cuando erramos, lleva a un Dios que deja de actuar. Y cuando Dios deja de actuar en nuestra vida, lo único que nos queda es la destrucción, porque solo hay vida cuando estamos unidos a Él. Pero cuando voluntariamente nos independizamos de Dios y persistimos en la independencia, lo que nos queda es la destrucción. Dice entonces el versículo 7, han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Ahora la destrucción devorará sus fincas. O sea, en esa ilustración, ¿no?, de fidelidad o de infidelidad, tomado de una pareja, de un hombre, de una mujer, dice, ustedes tuvieron hijos por otro lado. Es decir, tuvieron vínculo con otros dioses. Dicen, la destrucción ha llegado por esa infidelidad, por esa persistencia en rebeldía. Toquen la corneta en Gibeá, hagan sonar la trompeta en Ramá, lancen el grito de guerra en Betabén. Cuídate las espaldas, Benjamín. En el día de la reprensión, Efraín quedará desolado. Entre las tribus de Israel doy a conocer lo que les va a pasar. Es una extraña obra, ¿no? Pero Dios va a hacer justicia, porque Él es justo y algún día va a terminar con el mal y con el pecado. Lo que hizo en aquel tiempo con aquellos, lo hará en estos tiempos con nosotros. Versículo 10. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos. Derramaré mi enojo sobre ellos como se derramará un torrente de agua.
Dice, la autoridad se parece a los que alteran los linderos, ¿no? Cuando se corren los límites. ¿Dónde está el límite? ¿Qué es mío y qué no es mío? Así vivimos en el mundo de hoy. ¿Qué está bien y qué está mal? Se corrieron los límites. ¿No? Cuando usted se crió, cuando nosotros éramos chicos, la manera de educarnos, y no vamos a entrar si pedagógicamente hemos mejorado, y tal vez hemos mejorado pedagógicamente en la educación, pero hemos disminuido moralmente en los conceptos, en la práctica, en el valor de los ejemplos, hemos corrido los límites. Resulta que lo que hoy es malo pasa el tiempo y deja de ser malo, se transforma en bueno, y lo absoluto deja de ser absoluto y es relativo. Y yo creo en la modernidad y creo que hay cosas que el avance del tiempo nos lleva a mejorar y usufructuamos de la mejoría de esos adelantos. Pero también creo en los principios antiguos, en los valores morales y espirituales, en límites que no pueden ser corridos, que tienen que ser respetados, que están vigentes, que hacen parte a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, y que tenemos que tenerlos internalizados en la fe y también en la práctica. Y la autoridad es más responsable, el líder religioso y no religioso es más responsable todavía, porque no solo son los que tenemos que practicar por nosotros, sino que ser una influencia de bien para que otros practiquen. Por eso dice que Dios se enojó, que va a derramar su enojo como quien derrama un torrente de agua. Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos, pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Versículo 13. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió a Siria, pidió la ayuda del gran rey, pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas. Es inconcebible. ¿Cómo ir a pedir ayuda a Siria? A Siria había sido un pueblo enemigo, que tenían sus dioses que no eran Dios, y salieron a pedir ayuda a los enemigos, ayuda a los dioses que no era el verdadero Dios. Por eso dice, yo seré como un león para Efraín y como un cachorro para Judá. Quedarán hechos pedazos, me alejaré, yo mismo me llevaré la presa. Volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. Sí, yo seré como un león. Saben que en la Biblia hay más de un león, ¿no? Aparece en Pedro el león rugiente que busca muerto de hambre a quien devorar. Aparece el león aquí como símbolo de juicio. Y también aparece el león de la tribu de Judá como símbolo de salvación. En algunas garras de estos leones vamos a caer. O en las garras del león hambriento, Satanás, que busca devorarnos. O en el león que hará su juicio para terminar con el mal y con el pecado, inclusive con los pecadores que perseveraron en el pecado. O en el león que nos va a defender del otro león, del león que va a terminar con los enemigos que nos atacan, nos lastiman y que nos ofrecerá en su poder y en su fortaleza una segura victoria sobre el mal y sobre el pecado, para vencerle al león que nos ataca, para estar tranquilos frente al león del juicio, aceptando la fortaleza del león que quiere salvarnos. En este momento de oración vamos a aprender de esta historia del pasado para que el juicio de Dios no sea sobre nosotros, sino su fortaleza, su poder, su amor y su convicción de salvarnos.
Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a aprender de esta historia del pasado. Quienes desestimaron tan reiteradamente tu palabra que un día se enfrentaron con tu juicio. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a pelear contra ese león que quiere la destrucción. No solos, porque seremos destruidos. Ayúdanos a no temer al león del juicio. Ayúdanos a vivir de tu mano haciendo tu voluntad, refugiados en el poderoso león de la tribu de Judá, que salva, que restaura, que defiende, de manera tal que nuestras vidas puedan ser diferentes aquí y un día sean vidas por toda la eternidad. Nada merecemos, pero te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que la bendición de Dios lo cuide, lo proteja y nos salve. Hasta mañana, si Dios quiere.